Put on the show Hola amigos, ¿qué tal? Hoy de nuevo un, en un nuevo directo después del el, el directo que tuvimos el sábado bastante, bastante largo, casi, casi cuatro horas de directo. Y nada, eh, voy a como siempre recordar que, recordar que tenemos un sponsor que es DuPrime. DuPrime es corredor en línea preeminente internacional bajo DuGroup que se esfuerza por promocionar a los inversores profes, profesionales productos comerciales globales con centros de operaciones en dallas cine singapur hong kong dubai kuala lumpur con su sola, sólida experiencia en la industria, costos de transacción competitivos, métodos convenientes de depósito, retiro, servicios profesionales multilingües ve, las 24 horas, los 7 días de la semana, DuPrime du se compromete a brindarle la, la mejor experiencia. Nada, recordar que en la descripción del directo tenéis los enlaces, uno para ver las ventajas y las regulaciones del, del broker. Y si os interesa, pues también tenéis el enlace para en, 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 en la descripción del directo para que podáis tener acceso a esas ventajas por, por ir de nuestro canal a dupray, nuestro sponsor. y así que nada, para no perder más tiempo, ya vamos con el directo de hoy. Eh, primera vez que viene al, can al canal agradecerle la predisposición por venir al canal y nada. lo de siempre, como es tradición. Eh, como todos sabéis, pues eh, siempre el invitado se presenta como quiera. Así que nada, Albert, te doy la, la palabra para que te presentes como tú quieras. Sí, muchas gracias por invitarme, Diego. Eh, ahora estábamos comentando, el micrófono cerrado, de hecho, que tu canal me gusta porque justamente trata unos temas que no son los habituales o no estamos tan acostumbrados, tal vez, a, a ver en otros, ¿no? Que se centran mucho más en el análisis directo de acciones, de sectores, etcétera. Y, y a mí me interesa en concreto profundizar muchas veces más en cómo funciona todo por detrás el mercado, así que me hizo ilusión que me invitases y lo he dicho, muchas gracias por, por traerme. Como dices, yo soy un inversor particular, eh, no me dedico profesionalmente a gestionar un fondo ni nada, simplemente un inversor particular que ahora dirijo un servicio de research que es el del WS Financial Research en el que hacemos pues tanto análisis macroeconómico como del mercado de materias primas, sobre todo, que es uno de los temas principales que hoy entiendo que vamos a tratar y busco oportunidades de inversión que muestren ofrezcan cierta asimetría eh, donde realmente poder batir al mercado si tienes una opinión o, o una información que no es la de consenso y, y puedes por lo tanto presentar una alternativa a lo que la, la corriente te dice o el mercado te dice y eso lo hago pues mediante una newsletter que, que envío de forma semanal y después también tenemos un discord donde discutimos ideas noticias eh, movimientos etcétera a tiempo real Así que, como te digo, pues un inversor particular con una visión macro y centrada en industrias cíclicas, sobre todo, y vamos a discutir ahora algunos de esos temas. Eh, por cierto, recordar que mi socio de canal, Daniel, podría entrar o no. Eh, de hecho, le he pasado el enlace. Eh, si no está anunciado, pues eh, no es fijo que venga, pero bueno, es la, la opción. De hecho, le he pasado el enlace para que pueda entrar en cualquier momento si le interesa o le parece interesante lo que estamos comentando. Y nada, a ver... ¿Cómo ves la situación de las commodities actual? Ya estamos viendo que el, el, el petróleo no cae, pero tampoco es que despegue. Parece ser que China, de hecho, en el canal te comentaba afuera que he hecho un análisis para, para los, para los eh, miembros del canal de pago, hablando que China está en deflación monetaria y, y cuidado confundir la deflación por productividad que deflación por deflación monetaria de destrucción de, 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 de dinero del sistema monetario y parece que. China está en ese segundo problema. Hace poco lo comentábamos otro, otro, otro promotor chino que está en problemas serios. Ahora mismo otra vez no me acuerdo del nombre. <laughs> lo compartí, lo, lo he de buscar. Entonces, ¿cómo ves la situación de las commodities? Eh, aparte, excepto el cacao, que es una cuestión aparte. ¿Cómo es la situación en general? Entonces nada, te cedo para que tú expliques un poquito cómo ves eh, la situación de los commodities y después si quieres, si quieres tú proponerme algún tema o ya, ya mis, los, los, eh, los espectadores del canal ya saben cómo va un poco que aquí incluso el invitado puede, puede aportar sus, sus preguntas. Si quieres otro tema interesante podemos hablarlo y después, si quieres, ya vamos por temas de liquidez y sobre todo el tema estrella, Bitcoin. Podemos hablar un poquito y trataré de explicar el, el Basis Trade, como una de que te expliqué fuera, como una de las opciones de por qué el Bitcoin está subiendo. Genial. Pues mira, en lo primero que siempre cuando me preguntan por las materias primas en general, lo que digo es que por suerte. Eh, no es un solo bloque o una clase de activo única, ¿no? Sí que se puede tradear o invertir en ella mediante índices que, que son una cesta, ¿no? De, de las commodities, pero hay una frase que a mí me gusta mucho de, de un inversor famoso que dice: que There's always a bull market somewhere, ¿no? Siempre hay un mercado alcista en algún sitio. Entonces, cada una de ellas sigue su propio ciclo del capital y entonces nos podemos encontrar con algunas que tienen más exposición. A China, menos, que ahora están en, en una situación de superávit, otras en déficit. Entonces, siempre podemos encontrar algunas ideas de inversión eh, dentro de, de esta categoría o de este asset class de, de commodities. Por comentar, las principales tendencias que yo ahora veo en el mercado. En uno de los, de los más grandes o de los más relevantes es el mercado de la energía, como has comentado, ¿no? El petróleo como bandera, y también allí tendríamos pues, el gas natural, el carbón, etc. En el caso del petróleo, eh, se encuentra en un balance. Vemos que, aunque no está tirando el precio, ¿no? No estamos viendo las rallies o las alzas que vimos en 2022. Como tú dices, tampoco se ha hundido. Se mantiene en un rango bastante interesante para la mayoría de productores, entre los 80 dólares, 85 el Brent, que, que es bastante sano, ¿no? Bastante atractivo. Pero, claro, de forma artificial, porque hay unos recortes por parte de la OPEC que tiene oferta fuera de mercado, de forma eh, que ellos, es una profecía autocumplida, ¿no? Está balanceado porque ellos así lo quieren. Aquí hay varias ideas interesantes por detrás. Eh, la primera es que hay una discrepancia de consenso entre las agencias occidentales, la Agencia Internacional de la Energía, el Departamento de, de Energía Estadounidense, etcétera, que ellos pronostican un superávit y un gran crecimiento de la oferta en Estados Unidos y en todo el mundo ¿no? OPEC, que va a hacer que el mercado esté, como digo, en superávit y por lo tanto, presión bajista sobre los precios. Por su parte, todo el Research Independiente y el propio de la OPEC dice lo contrario, que ahora está balanceado, pero que pronostican un déficit a partir de la segunda mitad del año. Yo estoy un poco más en ese campo porque... Eh, está la teoría del pico oil, que no sé si tú la conoces, que no habla del, del pico de demanda, que es lo que normalmente se utiliza como pico oil, sino del pico de la oferta, ¿no? que hay varias cuencas que han supuesto el crecimiento o casi todo el crecimiento de la oferta en la última década y que ahora se están agotando. Así que, aunque no estamos en, en un escenario de exuberancia, ahora mismo está balanceado, los inventarios caen, pero no con la fuerza que deberían para un rally, pues el mercado físico nos dice que se está mejorando la situación, están mejorando los time spread. Eh, esto es la diferencia de futuro del mes siguiente de entrega versus el de ahora. ¿no? Cuando esto es positivo, significa que o lanza una señal de escasez al mercado y que por lo tanto el precio actual es más alto que el de entrega futuro, lo cual no tiene mucho sentido o es una curva invertida. Así pues, no soy especialmente alcista con, con el petróleo, no sé cuál es tu visión, pero tampoco soy tan negativo como el consenso eh, ahora dice de, de estar en un gran superávit y sobre todo de la segunda mitad del año. Y a partir de 2025 sí que tengo una visión mucho más positiva y, y donde creo que se puede ganar bastante dinero yendo en contra justamente de este consenso. Sí, sí, totalmente de acuerdo lo que, lo que, tú, lo que tú has dicho. Interesante lo, 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 que, lo que hablaste de los contratos a futuro y, y, y el contrato spot o el contrato más, más cercano, que es, eh, eso es importante para saber el, 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 si hay contango o backwardation, para okay. ent entender si a futuro va a, haber, va a haber una subida de precios del, del petróleo o va a caer. Pero también indica pues, que los costos de almacenamiento están subiendo. También nos indica eso. Y si se está aumentando el almacenamiento, y también nos indica que la demanda está cayendo. Y también eso es un tema bastante importante. Eh, si bien es cierto, conozco, como bien dijiste tú, la teoría del picoil. Pero bueno, eh, es interesante en el corto plazo. Después, en el largo plazo, ya es otra cuestión. O sea, ya sabes que en el corto plazo pueden pasar 20.000 cosas, estar viendo una cosa, pero en el largo plazo, pues las cosas pueden verse diferentes. Y esto es lo que mucha gente, eh, cuando habla del petróleo o habla de estas teorías del peak oil, no entiende. No entiende y suele intermezclar eh, conceptos de corto plazo con largo plazo. Y a veces pues nos llevamos sorpresas que pensamos que el precio del petróleo se iba a disparar porque la, porque la oferta se contrae mucho o hace, se hacen recortes de producción. Pero eh, la demanda también cae y al final vemos cómo el precio cae del, del petróleo. Pero bueno... Eh... Sí, es un mercado muy cambiante y dinámico, como dices, hay que adaptarse y tener claro qué horizonte temporal tienes. Y, y luego también en, en el mismo hilo de las materias primas, pero por hilar un poco más con lo que tú hablabas de China, ¿no? que es eh, un caso muy particular, porque, claro, ha supuesto durante la última década un ejemplo de crecimiento nunca visto en la historia, ¿no? que ha copado. Y, y si nos centramos, por ejemplo, en su sector inmobiliario, pues era de más del 50 y el 60% de la demanda de muchos de los metales base o industriales. Entonces, claro, no se puede ignorar el, el elefante en la sala, como se dice, de que la situación económica de China, pues aunque ha habido. Eh, reapertura o hasta cierto punto sí que ha habido reapertura, no ha sido tan positiva como, como se esperaba y sobre todo que hay unos problemas subyacentes o por detrás, como el que tú hablas de la deflación, otros demográficos, etcétera, que también van a afectar. Aquí te traigo también una teoría que es de Gering and Rosenwag, no, no es mía, pero que me parece muy interesante, que afecta al cobre. El cobre es una de, eh, de las materias primas que más se utiliza como termómetro del estado económico, ¿no? Se llama muchas veces Doctor Copper justamente por eso, ¿no? Porque mide en una expansión económica pues acostumbra a hacerlo bien y cuando las cosas no van tan bien o en una recesión lo contrario. Así como China ha sido más del 50% de la demanda en los últimos años, todo hacía pensar pues que ahora las perspectivas no son tan positivas. Ellos aquí proponen una alternativa, una hipótesis que es de stock to flow, ¿no? De decir, oye, el cobre no debe medirse realmente como un flow, como una demanda eh, anual que hay que ir haciendo y que va en función de la construcción, etcétera. Sino que se liga o se puede ligar el PIB per cápita y el desarrollo económico de un país con el stock de cobre que tiene. Al final, eso tiene sentido porque se usa tanto en infraestructura como en electrificación, etcétera. Entonces, cuanto mejor. Eh, infraestructura tenga un país, pues más probable es que prospere económicamente. Y hacen un análisis, justamente una regresión de PIB per cápita versus stock para varios países. Y ven una correlación muy clara. Y en el caso de China, que ahora mismo están donde deberían estar, donde lo esperaríamos para su PIB per cápita. Pero que si quieren evitar justamente la trampa de la clase media, no quedarse en un PIB de alrededor de los 10.000 dólares por cápita y pasar realmente a los 20.000, que es donde se pone el umbral del desarrollo o de, o de la riqueza, deberían. Eh, aumentar muchísimo, muchísimo su, su stock. Y no solo eso, sino que hay otros países de alrededor que están cogiendo un poco el relevo o la el, el testigo de China, como son India, Indonesia, que tienen grandes poblaciones, tienen realmente una infraestructura muy deficiente y que, justamente, si quieren avanzar o dar un salto adelante de una vez por todas, pues este es uno de los pilares que deben perseguir, que es el de la electrificación y el desarrollo de infraestructuras. Así pues, a corto plazo, eh, lejos de ser unas perspectivas negativas, pues son muy positivas respecto a la demanda y la oferta, como siempre en la minería, acostumbra a sorprender a la baja. ¿no? Es muy, un sector que es muy malo la mayor parte del tiempo y acostumbra a sorprender con problemas operativos, de inflación de costes, etc. Así que deja un mix bastante atractivo. No sé si conocías tú también esta teoría de, de Gering and Rosenwald. No, no, esta no, no, no yo, tanto en, a ver, yo tanto en materias primas no estoy metido, ¿sabes? Estoy, y, pues, si no no me daría la existencia de las horas del día, si ¿sí? tuviera que conocer absolutamente todo y no es posible, por, 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 eso, por eso, como te comentaba, mi parte fuerte es conocer cómo funciona el sistema monetario, pero evidentemente esta teoría no la, no la conocía. Y claro, esto, esto claro, si quieres, si quieres conocerlo todo absolutamente, pues entonces las 24 horas del día no te llegan. Y, y cuando no me dedico en exclusiva a, 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 al tema de, de YouTube, si me dedicara, pues las, estudiaría muchas más cosas. Pues no, no la conocía, pero, pero es bastante interesante en, en este concepto de, de, de ver, digamos, mucho más cuantitativamente cómo es la demanda del cobre y la oferta de cobre y cómo, cómo interactúa. De hecho, si te fijas al ver, esto cuadra mucho porque eh, desde el sistema monetario que tenemos, desde, en este caso voy a hablar de, por mi parte, que tenemos ya hace dos, tres siglos, no tienen que ver nada. Cada vez tiene más capas de complejidad, más capas de complejidad, más capas de complejidad. Y esto también, pues, también ha influido en el tema de la, de la demanda y oferta de materias primas, que pues, hay mucha información que se nos escaba, porque son acuerdos bilaterales, que, no son, que muchos de ellos son privados, y que no tenemos esa información. Y, y eso cuadra bastante con esta situación de complejidad, tanto en, en sistema monetario economía, que cada vez es mucho más, tiene más capas de complejidad. Sí, 100%. Eh, cuanto de hecho más, eh, se, además con la globalización, no, no solo el, el sistema monetario en complejidad en sí mismo, sino la relación de varios eh, microsistemas, digamos, o, o las particularidades de cada país, cómo eso luego eh, tiene ramificaciones o, o se extiende mucho más a, a otras áreas que originalmente no pensaríamos o que no son una primera derivada. Así que totalmente de, de acuerdo con. Con esto. Y hablando de, de, otros, de otras materias primas, o como, como yo ahora soy, en las cuales soy más alcista o más eh, positivo, en, en una que, que pasa a veces mucho más desapercibida que el petróleo, que es en el, en el caso de, de la energía, es en la del carbón, ¿no? Eh, históricamente, si alguien mira un poco cuál es el. La, la materia prima o el sector que lo hace mejor en un mercado cista de, de commodities es justamente el carbón porque siempre en aquellos que están más privados de capital y dentro de una industria que ya ha estado privada de capital artificialmente por eh, mandatos políticos de bancarios de, de fondos flujos de capital etcétera pues el carbón ya es el, el sumum no el que el más odiado etcétera entonces eh, muchas de estas sociedades que ahora hablábamos justo que están en pleno desarrollo, eh, la India mismo, Indonesia, e incluso China, etcétera, están aumentando muchísimo, aunque también China está tirando mucho en renovables. Su base sigue siendo el carbón, porque eh, precio, eh, energía retornada, ¿no? En el concepto de eh, Energy Return on Energy Invested, pues. Cubre muy bien, por eso fue, fue adoptada aquí y permitió la revolución industrial en Europa. Y entonces es una demanda que sigue creciendo. Por eso, cuando hablan de peak oil, yo digo, si aún ni siquiera hemos alcanzado el peak coal, ¿no? que debería ser el, el, el paso previo, porque muy rara vez se, se sustituye una fuente energética por una superior de golpe, sino que primero se solapan y, y después sí que una va desapareciendo en favor de la otra. Eh, allí existen también bastantes oportunidades porque las valoraciones, como te podrás imaginar, cuando hay miedo de, de riesgo, de valor terminal, ¿no? de que esto realmente desaparezca o sea prohibido en el corto y medio plazo, pues existen oportunidades eh, interesantes. Y, fí y fíjate otra cuestión, Alemania también con el tema de las sí. no renovables, el, el carbón de repente ha pegado un boom con lo cual estamos, lo que tú dices, incluso por agendas políticas añaden cada vez más capas de complejidad a la economía y con lo cual ver incluso la economía con teorías de hace siglos ya no es válido ya no es válido porque esto cambia cambia una velocidad de alarmante y si te fijas tenemos incluso esto nos ha provocado situaciones mucho más volátiles en la economía con lo cual es mucho más difícil hacer predicciones así todo el mundo se está pegando castañazos al querer Hablar, eh, adelantar recesiones en mi caso también, a medida que he ido profundizando pues he cambiado la visión, he cambiado la visión absolutamente, no se tienen en cuenta tampoco los gobiernos en muchas teorías monetarias o económicas, no se tenía en cuenta el poder del gobierno, y ya estamos viendo que los gobiernos si quieren pueden, pueden ser muy creativos a la hora de, da, de crear normas e ideas, eso que después las consecuencias sean positivas para el ciudadano es... Eso, otro, otro, otro tema aparte, pero sí que son muy creativos para crear todo tipo de, de situaciones de distorsión. Y fíjate, sobre las cabrabas del cobre, que es muy cierto, a mí hay un indicador o un ratio que me, o digamos un diferencial que me gusta mucho, es el cobre contra el oro. El oro como cobertura inflacionaria monetaria o de, o de riesgos en la economía y el oro que te indica si la economía eh, se está acelerando se está, o se está decelerando, ¿no? Y eso es, un, eso es interesante porque es un indicador que, bueno, bastante, es bastante, digamos, bastante fiable que nos puede indicar de las situaciones económicas. Pero como bien decía Luis, que tú tengas un, una señal de un indicador o tengas una señal de, de que en el sistema monetario o, en la, o, en el, o incluso en las commodities se si esté tensando todo, por sí solo no va a provocar nada porque necesita que ocurra otros eventos que hagan que ese evento que tú tienes, ya sea de monetario, de commodities, ejecute o se haga efectivo un, una distorsión. Sí, muchas veces hace falta un catalizador o algo que lo encienda todo, ¿no? En el último caso, mira, nosotros podíamos ya prever, pues, que había eh, problemas de falta de inversión en energía, etcétera, pero hasta que no hubo el conflicto bélico, no se inició en, en Rusia, entonces hubo un miedo real. A que hubiese disrupciones en la oferta, no empezó, no eh, prendió la chispa ¿no? en las caídas de los imperios y, como tú dices, de los sistemas. A mí hay un libro que me gusta mucho, no sé si lo has leído, que es el de Raidalio, de Principios para Entender el Nuevo Orden Mundial. Lo no tengo pendiente, lo tengo, es que no tengo, tengo mira, tengo el libro de, de Rubicon de Tom Holland, que lo empecé a leer y tuve que dejarlo porque no tengo tiempo, que me interesa mucho para ver cómo colapsan las sociedades pues este te encantará también porque tengo, habla de tengo que verlo. un tengo catalizador que... puede ser bélico por supuesto puede ser una revolución una disrupción tecnológica algunas veces etcétera un catalizador que precipita la caída no tú puedes ver como el deterioro otro caso el, eh, que tú seguro que lo has comentado varias veces en el canal el del aumento de deuda y déficit fiscal en Estados Unidos no se habla de una entrada en una espiral de deuda que realmente los intereses se disparen ya este año por encima de un trillón al año no y entonces tú al final tengas que emitir deuda o no puedas ni siquiera Cubrir eh, las emisiones sin un Bayer of Last Resort, si no, si no te, lo, te lo acaban comprando. Pero eso no es suficiente decir, oye, estás en un camino insostenible. Y digo, bueno, insostenible veremos, no ya se verá eh, qué es lo que finalmente desata el, el problema. Eh, así que sin un catalizador eh, hay que ir con cuidado a lo que tú dices con los, eh, las previsiones y sobre todo en el corto plazo. Y esto te hace ver que, que, que ahora es muy complicado. Estamos en una situación cada vez más cambiante, mucho más compleja. Y, y hacer predicciones de como ha hecho mucha gente como tú bien dices si no hay un catalizador que esas condiciones que están ahí como, como un virus no está latente pero hasta que no entra una en una célula unas condiciones favorables para que se, se reproduzcan no se va a reproducir va a seguir latente y esto es creo que ha sido este estos después de la pandemia ha sido y sobre todo quizás mucho por la intervención de los gobiernos con las con las políticas de expansión fiscal ha sido un aprendizaje acelerado de que bueno la economía lo que conocíamos como como en el universo a lo mejor todo lo que conocemos sale un fenómeno extraño que no estaba en ningún modelo matemático y te cambia toda la concepción pues bueno esto ha sido lo mismo estamos en una situación que en el corto plazo pues ya lo hemos visto como las bolsas se prevía que iba a haber una recesión no se ha producido y como las bolsas se han disparado bitcoin se ha disparado bueno, todos, todos los todos los activos que son cobertura incluso de la propia de la propia creación de deuda se han disparado y esto ha sido un paradigma nuevo que mucha gente pues no que mucha gente pues no ha entendido y, y esto nos lleva a que incluso es ver disparidad en los indicadores de macro unos indicando una recesión salvaje otros expansión y esto se ha vuelto medio esquizofrénica la economía Sí, los datos son mixtos totalmente, tú lo dices, ¿no? Tenemos eh, los PMIs que ahora parece que vuelven al, al terreno expansivo, por encima de 50, luego te llega... Un, un dato o un reporte de, laboral en el que parece que no, que se desacelera. Es decir, no son claros y mandan a veces señales un poco mixtas. Y lo del cambio de paradigma, eso me parece clave porque desde un punto de vista de los mercados, ¿no? Eh, se ha visto claramente y, y leía el otro día, bueno, mejor dicho, escuchaba un podcast de un gran inversor que lo comentaba, que dice, oye, lo que ha funcionado durante 60, 70 años, ya no. Tú tienes los modelos típicos de, de fama, ¿no? Que tienes los factores, pues el momento, el value, etcétera, y el factor value, es decir, comprar aquello que está más barato desde un punto de vista solo estadístico, ya sin entrar al negocio, ¿no? En cuanto a ratios históricamente ha dado mejor retorno que comprarlo caro. Esto al final pues tiene un sentido, ¿no? No es una relación espuria, sino que ya se ve que detrás hay un sentido. Pues ahora ha dejado de funcionar y una de las explicaciones que se da es justamente el auge de la inversión pasiva, ¿no? Al final cuando tú eres un comprador que eres agnóstico al precio, y, y esto no lo digo como algo negativo o, o para criticar a la gente que es así, hay que entender cuánta parte de ahorro está canalizada a través de estos vehículos. Eh, todas las jubilaciones estadounidenses, ¿no? de los eh, 401k, claro, 400, exacto, los 401k, etcétera, y entonces hay que entender que no se puede luchar contra esa tendencia o por lo menos no es razonable. Entonces eh, eso lo, que, lo único que hace es que los ganadores sean más ganadores y que si tú no tienes un catalizador una cosa puede estar barata ad infinitum, ¿no? Por eso siempre hay que buscar o yo siempre intento buscar en, tanto personalmente como en la cartera modelo de la newsletter, etcétera, aquello que tiene un recompras, eh, un, un catalizador en el corto plazo, no un punto de inflexión, porque si no te puedes quedar atrapado y aunque tengas razón al final, que no niego que la puedas tener, el problema es que los retornos se diluyen en el tiempo y entonces la tasa de retorno ya te queda eh, deprimida o triste. ¿sí? Eh, fíjate que eso, que lo tuvimos en el canal, Michael Green habla mucho de esto, de la. Él de le llama burbuja de inversión pasiva, le llama literalmente burbuja de inversión pasiva, que es lo que está haciendo también, aparte de todos los mecanismos de inyección de liquidez, de, de digamos, bancos centrales, que eso habría que matizarlo, pero bueno, vamos a decir mecanismos, todos los mecanismos que se hacen en la banca a la sombra, que esto es fundamental para entender muchas cosas también del por qué eh, los mercados están subiendo como cohetes pues esto también es fundamental, porque, claro, eh, si tú tienes los paneles de pensiones, estos, como bien decía, los 401K que, que invierten constantemente en acciones, es muy difícil luchar contra ese flujo, totalmente. Quererte poner corto contra ese flujo, posiblemente tengas un problema. Y también, esto también tiene una explicación de por qué tampoco hay tantos sitios donde obtener rentabilidades. Y, y evidentemente es donde, donde va, aunque... En los últimos meses también, si bien es este cierto, o año, eh, el Tesoro de Estados Unidos está dando unos rendimientos bastante atractivos. Pero bueno, también, también, eh, también eso sí que se está viendo los fondos de mercado monetario. También es eh, la renta variable es un, un foco bastante de ingreso y atractivo y sobre todo cuando tiene toda esta liquidez entrando sin parar. ¿No te ha sorprendido un poco por eso? Porque yo pensaba que eh, hasta ahora, o en los últimos años, mejor dicho, en la última década, en un entorno de tipo cero, había muchos proxibonos, ¿no? De empresas que realmente no tenían un, un gran crecimiento, pero sí que rendían un 4, un 5%. Y aquí hablo, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Un ejemplo claro de decir, no tiene unos fundamentales tan atractivos, pero sí que es verdad que hay, tiene mucha visibilidad en el negocio a futuro, parece bastante estable y luego te rinde por dividendo, es un 3-4%. Y cuando tu alternativa en el activo libre de riesgo, pues era un 0%, dices, oye, eh, me meto en Coca-Cola, no un próximo no pero una vez los tipos como ahora están al 4,5, 5%, ¿no? De los rendimientos para los grandes fondos, yo digo, ¿qué sentido tienen estas empresas, ¿no? En el mercado a estas valoraciones, cuidado. Entonces yo esperaba realmente una corrección en este tipo de, de empresas que ya no fuesen tan atractivas para un segmento de institucional del mercado, pero no se ha dado. Eh, ha salido parte de liquidez, por supuesto, buscando alternativas, pero no, no se ha hundido estas. ¿Eso no te sorprendió a ti también, Diego? Sí, me sorprendió hasta que entendí que. que... Todas las operaciones que hacen fuera de balance bancos, utilizando subsidiarias como pueden ser fondos de mercado monetario. Fíjate la creación de fondos de mercado monetario, crédito privado, como ha crecido muchísimo, y sobre todo el crédito directo, que son. Estos son. Cuando, cuando tú no puedes acudir a, a, a la banca a financiarte, acudes a fondos de, de crédito privado, que sobre todo lo que invierten son en inversiones, en, en, digamos, en préstamos apalancados, es decir, empresas que ya tienen deudas o, o empresas que quieren hacer mayor expansión del de, de negocio, pero que ya tienen, ya tienen cargas, ¿no? Entonces, ha habido, y fíjate esto que han entrevistado un, en, en Blockwatch, Marco, han, han entrevistado a un, un experto en esto de crédito privado, y él hablaba que incluso se veía usar este crédito privado como poco re, riesgoso, porque es, no es mark-to-market, es decir, tú prestas. Pero no hay cotización de precios. Entonces, entonces, la percepción de que no, mira, no se están desplomando lo, la, esas inversiones de precio, y aparte, como tiene un, un rendimiento mucho más alto, estamos hablando en algunos incluso de doble dígito de rendimientos, pues ha hecho también que la percepción del riesgo esté distorsionada. Con lo cual, pues tampoco es poco, tampoco no es sorprendente que veamos que no haya habido una recesión sumada a lo que hacen los gobiernos, todas las barbaridades que hacen los gobiernos, etc y que veamos que los activos que son de riesgo estén subiendo como un cohete. Y eso es la, la absoluta realidad. Ahora la cuestión es eh, y esto lo hablaba Michael Green, también lo hablaba este experto, si la Fed no baja tipos, <laughs> esta es la cuestión, si no baja tipos, y tú tienes que financiarte. Y, y fíjate que hay un muro de vencimiento, sobre todo. Eh, se hablaba en el High yield y también en, en, estos, en estos créditos privados que eh, a, mediados, a mediados de 2025 va a ser bastante fuerte 2026 2027 con lo cual es que la cuestión es esta hasta ahora eh, qué curioso aprovechando la pandemia se han hecho todo tipo de financiaciones eh, donde los tipos no golpean donde no, no hacen están haciendo daños la cuestión es cuando haya que financiarse y esto es fíjate que es lo mismo que 2008 2008 mucha gente lo habla que fue por las hipotecas eh, subprime y como dice el bis no fue por realmente por las hipotecas subprime fue un problema de falta de colateral de calidad en el sistema un problema de, de aumento de los depósitos en los bancos norteamericanos con lo cual tú tienes que garantizar con activos el pasivo que tiene que son los depósitos y una situación de, de necesidades de financiación donde se cierran los mercados mayoristas porque se está viendo mucho riesgo entonces eso es esa es la cuestión y lo hablamos antes tiene que haber una mecha que desencadenen esa situación o esas, esas, digamos, esas condiciones que están latentes. Como lleguemos unas condiciones, con esas condiciones latentes y con una situación de, de tenerse que financiar a cada vez tipos más altos, porque incluso en este crédito privado, incluso pueden ser más altos que, que en el crédito bancario o en los créditos sindicados, eh, en, en los créditos sindicados donde hay varios varios fondos que son fondos mutuos donde se reparte el riesgo. Si tú tienes si hay mucho mucho crédito ahí y de hecho estaba se reconocía que había crecido muchísimo este tipo de crédito, podemos tener un problema. La cuestión es si vamos a llegar a esa situación, si no llegamos en esa situación y la Fed incluso ha bajado tipos, etcétera, pues a lo mejor no vamos, nunca se va a desencadenar ese problema. Y eso que es un poco la explicación que se nos escapa, operaciones fuera de balance, crédito privado, el tema de repos eh, bilaterales no compensados, que son mercados OTC, que, no, que no, están, no están dentro de un mercado bursátil, que son extra bursátiles, con lo cual no sabremos, no, sab no tenemos la información. Por eso te decía que cada vez estamos en un sistema más complejo, mucho más complejo. Ahora los bancos centrales quieren centralizar todo a través de cámaras de compensación en, en el mercado del tesoro y en el repo, con lo cual añadiría más cámaras eh, ver, perdón, ver, añadiría más cámaras de, co de complejidad y ya no habría eh, las posibilidades de que hubiera más, la más liquidez se, también se, se van a ver de, de, tocadas, porque claro, no es lo mismo poder hacer acuerdos privados propios donde no hay cámaras de compensación donde todo tiene, tenga que ir compensado que va a ser mucho más regulado Sí, lo de al final el, el camino de la política monetaria, pues va a marcar mucho de, de, de lo que veamos en los próximos años. De hecho, mira, te, te presentaré, eh, si te parece también, un par de gráficos. Que yo sí, creo sí, compártelo comp, lo que quieras, ¿vale? Sí, que creo que van a ser interesantes. Dime cuándo se estén viendo. Yo creo que ya. Sí, sí, ya se están viendo. Vale, mira, esto es eh, justamente la newsletter de, de esta semana porque eh, hay dos temas si que. Quieres, van a ser... Si quieres darle un poquito más de zoom. Sí, perfecto. Así. Sí, dale, ahí así la gente lo vale, ve un Genial, poco. son dos gráficos. Ahora verás que el primero es entender que la inflación eh, es verdad que sorprendió los datos que tuvimos este, esta semana pasada, un poco al alza. Eh, nada preocupante, desde luego lo que es preocupante es cuando estamos en el 7-8%, etc. Y ya sí que es un problema, ¿no? Como lo que vimos en 2022 en algunos puntos con las comparativas year over year. Pero lo que sí que parece claro es que se, está, se ha estabilizado ahora. Eh, está repuntando en algunos eh, ítems o en algunas categorías, pero se parece haberse estabilizado alrededor del 3%, sobre todo la que mide la FED, eh, ya sabemos, el PCE Core, ¿no? Y esto no, no es de por sí un problema porque recordemos que el objetivo del 2% es arbitrario y arbitrario me refiero a que no tiene una justificación detrás como tal, sino que simplemente, pues, bueno, es eh, elegido para garantizar, digamos, el crecimiento y una cierta estabilidad de precios, el doble mandato, pero podría ser perfectamente un 3. Es difícil que lo, lo cambien mientras eh, no se haya corregido primero, no eh, durante la lucha, digamos, contra esta inflación. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, es arbitrario. Vemos que ahora los tipos reales se han invertido y tenemos los, el Fed Fund rate muy por encima de lo que es la inflación core. Y, y no solo eso, sino que este segundo gráfico, que es el que me parece interesante y que yo creo que tú también es el que hacía referencia, sobre las refinanciaciones de la deuda, ¿no? Hay que ver el muro de deuda que viene ahora y qué supondría refinanciarlos, porque por suerte en el crédito privado, en las empresas, utilizaron toda esta década de entornos artificiales con tipos cero para conseguir eh, su deuda, en muchos casos con un calendario atractivo en cuanto a plazo, a bastante largo plazo y a unos tipos que son irrisorios. Entonces... Todo el primer impacto que se esperaba en el crédito por la subida de tipos no se ha dado todavía eh, porque no han tenido que refinanciarla. En el caso público, cuando esto se dé, aquí vemos el forecast con los tipos actuales. Eh, recordemos que, que los tipos de la emisión no es que los fije, ¿no? La, el, el tesoro, pero sí que están muy correlacionados con lo que tengas en el Fed Fund Rate. Pues, entonces, esto haría explotar justamente la partida de intereses. Si no se hace nada, eh. esto eh, ya vimos lo que pasó con algunos bancos o, o regionales, sobre todo eh, cuando, cuando han tenido que hacer el, el mark-to-market de sus emisiones compradas de, de deuda, ¿no? Pues, eh, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas, con el déficit tremendo fiscal que tienes y, y además si, si realmente explota y al alza lo, los intereses y con algunos... Eh, bancos o players que tienen unos balances que eh, si, si la gente viese lo que hay ahí cuando tengan que, que hacer el sí. back-to-market, pues hay que ir con cuidado. Había un hedge fund, de hecho, que es de los mayores del mundo, que es Tiger Global, que en 2022, que ya sabes que fue bastante negativo para la pata tecnológica ¿no? del mercado, pues era su principal posición o sus principales posiciones se centraban en este segmento y tuvo unas caídas del 50%, alguien diría, uff. Eh, vaya palo, pero el tema viene en el libro privado, ¿no? Tiene muchas inversiones en, en Venture Capital que no tienen mark-to-market, o sea, no se valoran a mercado, y esas aprovechó para no valorarlas. Si se hubiesen valorado, ¿qué hubiese pasado, no? Eso o salvó ah, muchas cosas, en muchas ocasiones al mercado. Fíjate, te, y te voy a mostrar, este es uno que compartió Michael Green, que hizo yo una captura, y después tengo otro que, que la propia Fed, y fíjate, fíjate lo. Lo, lo complejo de todo. La propia FED habla, me leí un, un artículo que hizo la FED sobre el, el crédito privado. Ni ellos mismos saben lo que hay. Cuando escuchas la FED, te dicen: No, es que es muy difícil valorar, valorar eh, eh, lo que tenemos de crédito privado porque es que no tenemos casi información. Es decir, se te está diciendo que la FED no tiene información de todo lo que se está haciendo de fuera de balance. Y, y lo voy a compartir, te, te lo voy a compartir ahora para que lo vean todo, eh, aparte varios. Varios gráficos de vencimiento y fíjate el artículo que quitaba el BIS, fíjate, aquí está uno, este es de de Michael Green que habla de los high yields, fíjate el, los muros de, de vencimiento, como a partir de 2025 esto es un, un desmadre y ahora voy a mostrar el de, el de la propia FED, fíjate el muro de vencimiento de crédito privado que calcula la FED, todo lo que hay, 2024, 25, 26, 27, 28. Es decir, 24 empieza, 25 eh, sigue acelerando y después fíjate todo lo que hay, lo que llega eh, de mundo de vencimiento de, 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 de crédito de privado. Con lo cual, esto es una cuestión que es bastante importante. Lo que tú dices, muchas de, muchas de esas operaciones no se hacen mark to market, como bien reconocía este gestor de crédito privado, y eso es un problema porque puede haber la, la falsa sensación de que estamos... Eh, en una situación muy, muy benigna para la economía. Y a lo sí. mejor, cuando se tengan que. Lo que sea, claro, la gente, para que entienda lo que es el mar tu market es hacer reconocer las pérdidas que no tienes re realizadas, ¿no? que tienes en balance, que las tienes, pero no las contabilizas. Y eso es un problema si tienes que hacerlo, porque entonces se va a ver quién está realmente como están todos. Y esto puede ser un problema si un mercado mayorista como el repo se cierra porque los los fíjate lo que pasa en China que poco, el, el partido comunista poco más que está obligando a los bancos a que presten que no quieren prestar bajo ningún concepto pues esto lo no sería lo mismo sería como todo el sistema y en este caso pues el sistema monetario de Estados Unidos el sistema eurodólar se cerraría los repos se cerrarían porque se ve demasiado riesgo hay demasiado riesgo y mientras Mientras se pueda maquillar esto, pues no habrán problemas. El problema llegará cuando haya que maquillar, haya que realmente no se pueda maquillar y haya que reconocer lo que hay en balance. Sí, yo creo que se va a poder evitar en gran medida porque al final, el, por mucho que Powell tenga una idea del camino que quiere seguir o lo que quiere hacer, la FED para mí, o al menos en mi opinión, es ya un órgano político y más en un año electoral y viendo estas perspectivas de, de déficit fiscal y lo que supondría en, en cuanto a gasto de intereses, pues van a tener, o sea, veo inevitable que tengan que recortar y, y seguir adulterando la economía en un entorno de tipos bajos, no digo cero, pero, pero sí bajos. Porque si no, ya vemos que además no puede funcionar. En, en muchos casos es, eh, digamos, inviable o, o por lo menos inoperante en entornos altos. En, en Europa lo hemos visto tal vez más. Eh, aquí sí que la, el pico de la energía y eso que ha corregido es de, desde Máximos ha destrozado todo el segmento industrial alemán, por ejemplo, eh, a nivel europeo. Aquí sí que estamos viendo contracción en todos los PMI. Eh, sí que es verdad que Francia es un poco el brote verde respecto a otros, pero bueno, en general en el continente vemos como una economía con mucha menos competitividad. Eso ya se sabía de antes, un paro mucho más alto, un mercado eh, laboral mucho menos dinámico, con muchas más restricciones para la contratación, el despido, etcétera, no, no puede funcionar en estos entornos y aquí ya entonces sí que veo que, que se corrige rápido el rumbo o la recesión que tú dices que, que más o menos parece que sí que se ha evitado en Estados Unidos, aquí si no lo estamos ya, pues eh, si sí no se hace nada, sí que deberíamos caer. Sí, fíjate, y aparte cuando se habla, fíjate, cuando, este es un concepto, claro, la gente... Y los últimos años tiene la percepción de que todo tiene que ser rápido. Si no se produce en, en un año o dos, entonces ya no hay recesión, está cancelada. Claro, los procesos de recesión no son lineales, son cae, rebota, cae, rebota. Y eso estamos viendo, incluso en los datos macro, en los indicadores, mucha, mucho movimiento de volatilidad en ese aspecto. De repente, ver caer el PMI y rebotarse era positivo. Fíjate hoy que salía el PMI de Estados Unidos. Creo que manufacturero o no manufaturero, ahora mismo no recuerdo, acuerdo, no manufacturero que salía el tema de, de empleo, que caía literalmente, que se caía por debajo de los 50 puntos, o sea, contracción de empleo en el sector no manufactura de Estados Unidos, con lo cual estamos en una situación muy volátil. Claro, la cuestión es si vamos a llegar con unas condiciones que desencadenen un, un problema serio, como en 2008, es decir, estaban por ahí abajo, estaban las condiciones para producirse un shock pero no se producían porque no llegaban, lo que tú dices, no había una chispa que hiciera saltar todo. La cuestión es si vamos a llegar en esas condiciones con, y salta la chispa, porque entonces eh, el problema va a ser serio. Claro, evidentemente eso ya sería tener una bola de cristal. Y, y como yo siempre digo, pues eh, si sabemos que hay esta información, intentar aprovecharla para tener, por lo menos ser cautelosos, no, no, ser tan, no ir tan a, a saco. Y tener mucha más, mucha más calma, porque puede darse o no puede darse. Si no se da, maravillosa para todos. Pero si se da y estás cubierto, lo más probable es que te salves de un buen, de un buen disgusto. Y, y, y yo no sé si tú lo viviste en 2008, pero yo viví 2008 y yo creo que mucho, muchos de los inversores, sobre todo más recientes, no saben lo que es una situación de deflación monetaria o de deflación de precios en el mercado. Eso es. Eso no hay, no es escapatoria por ningún lado. Sí, yo no lo viví, yo empecé a invertir en 2012, eh, cuando empecé a trabajar, entonces lo he visto solo de, digamos, visto desde fuera, que no es lo mismo ni mucho menos. Lo que sí que he notado, y esto entiendo que también está relacionado con lo que tú te refieres, es que en los últimos, eh, ahora ya 14 años, ¿no? Pero bueno, da igual 10 años, por poner algo, han distorsionado mucho las expectativas también de los inversores respecto a los retornos de mercado, la volatilidad etcétera Lo vemos en el VIX como un indicador, ¿no? Que, que parece que ya no funciona porque la volatilidad implícita que hay en el mercado, pues, eh, es muy baja. Hay algún evento de cola, pero esperamos que incluso se resuelva al momento, como el COVID, que sí que fue un flash crash, pero de, de un mes, ¿no? Al final, los, con toda la inyección de liquidez que hubo y todo el soporte salvavidas que dieron, pues, no realmente permeó otras cosas o no acabó derivando en algo más serio. Pero... Nunca nadie compra el seguro mientras todo va bien, ¿no? Pero, pero lo que tú dices es que hay que ser cauteloso y sobre todo estudiar la historia más allá de los últimos 10 años, que nos han acostumbrado a unas condiciones artificiales y a unos retornos extraordinarios, pero no tienen por quedarse ni son la norma en, en periodos pasados. Estudiar 2008 está bien, irse también al 2000, a los 90, a los 70, que, que son otro... En torno de, de alta inflación de altos tipos, etcétera y si más no, pues para aprender está bien cuando antes hablábamos del libro de Ray Dalio, es, es un ejemplo claro, ¿no? de ver cómo otros imperios han caído porque nunca parece que el tuyo, siempre parece que esta vez va a ser diferente y luego nunca es diferente Sí, ¿no? y, y, y fíjate que se ha perdido mucho la, cuando tú vas a invertir, pensar en riesgos siempre, por muy es decir, aunque no se haya dado un riesgo que se ha dado hace 20 años o 30 porque no se haya dado no quiere decir que no se pueda dar y hay que contemplarlo por muy bajas probabilidades de que se, que se pueda producir hay que contemplarlo no yo no quiero decir que tengas que dejar de inventar como como decir pensar que se va a acabar el mundo pero sí tener en cuenta que hay un riesgo que claro las inversiones son todas de riesgo y lo que tú dices ha, se ha distorsionado la percepción del riesgo lo que han hecho los bancos centrales lo que han hecho los gobiernos durante las últimas décadas es, es, es distorsionar la percepción del riesgo. Claro, esto, eh, esto está bien porque puedes, puedes forrarte muchísimo, como dicen algunos, hasta el último millonario. Pero claro, esto sí se da el, el, el problema, si se, que no tiene por qué producirse, no tiene por qué producirse, pero si se da te puede arruinar. Y esto es algo. Que, que quizás durante lo que tú dices, esa, esa distorsión de la realidad o esa distorsión del riesgo, que, que básicamente, pues mucha gente se piensa que las bolsas, como tú coges un gráfico histórico, siempre han subido, pero eso no quiere decir que te puedas llegar a estar en una fase que te comas una, una bolsa que no para de caer o que está mucho más plana, como puede ser desde 2000 a, 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 al 2012, que superó máximos de, de subprime. Y eso es un problema, porque si tienes también capital paralizado en, en ese tipo de operaciones o, la, o lo pierdes, no lo puedes reinvertir o invertir después en otras, como tú dices, hay más mercados que, que te pueden dar rendimiento, puedes obtener rendimiento. Sí, y, y, lo que, y también sobre todo ese concepto, ¿no? Porque a veces parece que si tenemos una visión no tan positiva de la realidad, ya tienes que quedarte fuera del mercado, fuera de rendimientos, para nada, ¿no? Y, y lo de antes, la frase que te decía de siempre hay un mercado alcista en alguna parte, pues siempre hay formas de jugarlo y también de, de incluso cubrirte. Los hedge funds, de hecho... El, el origen del nombre, justamente, fondos de cobertura es por eso. Ellos utilizaban una estrategia long short, ¿no? De tener largo en algunas partes, cubrirte otras. Ahora que la volatilidad está tan baja, también, por ejemplo, puts pueden ser una opción para cubrir parte de la cartera. Eh, hay, hay muchas estrategias para mitigar o manejar el riesgo que, que no, sé, no es el concepto de moda como, como has destacado. Pero que justamente cuando parece que no se necesita es cuando es más barato y más y tiene más sentido ponerlo. Eh, en el peor de los casos sí, te restará un poco de rentabilidad, no un punto porcentual, dos, los que sean, etcétera, pero te permite cubrirte en caso de que las cosas se tuerzan. Y, y a largo plazo lo más importante no es tener grandes retornos siempre, sino evitar grandes caídas en, en la simetría que, que supone la recuperación. Entonces, bueno, es un concepto interesante para reflexionar y, y tenerlo, sí. Sí, y fíjate que eso yo, yo tengo este concepto porque yo invierto mucho en forex, en forex y tienes que tener una percepción del riesgo el forex es altamente volátil es, es una locura no lo, no es para todo el mundo a mí a mí es donde he empezado y, y donde me gusta operar forex bien es cierto que no opero todo en forex porque tengo lo que tú me dices tengo opero por mi cuenta también acciones etcétera opero pues después tengo un indexado como el msc world después tengo en renta fija también tengo Bitcoin, etcétera, y para que vean, aunque algunos piensan que estoy en contra del Bitcoin con algunas cosas que escribo por Twitter, todo lo contrario, lejos de la realidad, yo entiendo y, y sé el uso porque tengo Bitcoin, pero lo que tú dices, se puede estar muy diversificado, al final diversificar se, se dice, se habla mucho de tener diferentes acciones de diferentes sectores, pero eso no es una diversificación realmente como tal. Diversificación no es solo estar en bolsa, después tener una cobertura, yo qué sé, de cobertura de, de divisa, tener eh, eh, pues commodities, tener bitcoin, etcétera. Al final eso es más estar realmente más diversificado, porque si se te cae un activo, otro sube y te compensa, etcétera. Eso es el, el concepto que yo entiendo más de como más de diversificación y eso es importante. lo que tú dices yo puedo ver que puede incluso en los desplomes de como 2008 siempre va a haber oportunidades para entrar en acciones para entrar en otros mercados donde puedes obtener rentabilidades y eso claro yo cuando hablo de estas cosas y digo esto la gente se piensa que no que tienes que estar fuera totalmente de, de los mercados yo no estoy diciendo esto yo estoy cuando digo esto tener precaución sí ponderar más los riesgos porque en estas situaciones los riesgos Van a pesar mucho y te pueden quitar del juego muy fácil, muy fácil. Y sobre todo, en muchos activos, si vas a margen y apalancado. Como vayas apalancado, eso es un problema muy serio. Y este el apalancamiento, mucha gente no lo entiende. Puede ser muy positivo si lo usas bien, pero te puede acabar por destrozar. Mira, un ejemplo para mí, claro, eh, lo hemos visto hoy mismo en el mercado de Bitcoin, ahora que sacabas el tema, eh, si has estado siguiendo un poco la cotización, que había cierto interés, porque era probable, ¿no? que con toda la cantidad de flujos y, sobre todo, eh, la demanda tremenda que está habiendo respecto a la oferta diaria, pues que esto superase máximos históricos, así ha sido, ¿no?, lo ha superado durante un momento. Pero el tema es que el apalancamiento, y, y mucha gente había entrado con mucho apalancamiento, sobre todo retail, ya sabes que las plataformas ofrecen poderte apalancar no dos veces, no tres veces, o no solo pedir deuda, sino cien 100 veces, mil veces, etcétera, ¿no? Estrategias que obviamente luego siempre vemos en las noticias con el sesgo del superviviente, aquel que ha transformado mil euros en un millón, pero no todos los que ahora ha barrido. Y, y una forma de medirlo es con los niveles de funding, de, de realmente de, de deuda que están dejando estos exchanges y cómo ha quedado barrida eh, hoy, cuando ha superado el máximo y ha pegado una vela hacia abajo, ¿no? Sí, eh, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo perfectamente lo que dices. Arriesgarte, justamente, no, no nunca merece, no nunca tiene sentido, por mucho que las ganancias potenciales sean muy altas, arriesgarte a una pérdida tan grande, por lo que digo, ¿no? El que, por ejemplo, le ha caído hoy un 90% de la cuenta, pues ahora la tiene que multiplicar por 11 para volver al, al nivel que estaba. Eh, que sí, que si le salía bien, pues podía multiplicar rápidamente por dos o tres. Pero si tú a largo plazo consigues evitar las grandes caídas, sobre todo las grandes pérdidas, y vas componiendo el capital a un ritmo razonable, cualquiera puede utilizar las típicas calculadoras de, de interés compuesto y ver la tremenda cantidad de riqueza que ya se puede generar. Entonces, eh, por supuesto, está bien tener picante en la cartera. Ahora, si quieres, hablamos un poco también de Bitcoin, de la estrategia esta que hablabas o lo que estás siguiendo. Pero... Eh, una cosa es que el picante aderece el plato y la otra es que mate todo, todo el sabor. Claro, fíjate, mi visión de Bitcoin, claro, es que todo el mundo lo usa para ser rico, yo lo uso por una razón. Mira, fíjate, de Bitcoin hay dos cosas que me gustan. Una es la cobertura de, por la inflación monetaria, es decir, cuando se crea mucha deuda, mucha deuda, el Bitcoin te va a cubrir, va a subir de precio, porque es cobertura, de, 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 es cobertura contra el propio sistema. Y dos, el Bitcoin también a mí me interesa por el por el por la característica de resistencia a la censura, es decir, un gobierno si quieres si tú tienes un activo fí físico, el oro te puede confiscar. Con el Bitcoin es, eh, es la ventaja que tiene que si tú estás en una situación de que hay una guerra, tú te vas con tu monedero y con tu y con tu frase semilla y te vas a otro país, incluso sin tener el, model, el monedero. Te compras el, de la misma marca el monedero, metes la, o, o incluso de otra, de otra marca, metes la frase semilla y tienes acceso a, a, al, al Bitcoin en otro país. Claro, esto es lo interesante y esto es lo, lo, lo positivo por lo que yo lo tengo. Yo no lo compro para especular, lo compro para tener ahí, ir acumulando poquito a poco y tenerlo como cobertura. Es una visión diferente, por lo cual yo no voy a estar viendo las cotizaciones todo el rato. No me interesa ver las cotizaciones todo el rato. Me puede salir mal irse Bitcoin a cero. Eso, eso también puede pasar, pero bueno, también tengo otros activos, otras inversiones en otros activos que donde estoy diversificado. Nunca trato de meter, yo no entiendo los que son maxis de Bitcoin, todo, todo Bitcoin, todo Bitcoin. Yo eso no lo veo como una estrategia tampoco viable, porque estás a merced de que ese activo te van a decir, no, es que no ves que las matemáticas, tal, etc. Si yo no discuto la tecnología, lo que discuto es que, el, el, digamos, el punto más débil de Bitcoin son los propios, el propio individuo. Y esto lo he, he hecho con ejemplos muy extremos, como colapso de la deuda. ¿Qué pasa si colapsa la deuda? Colapsa todo, colapsa todo el medio de intercambio con lo cual tú te verás te, posiblemente pierdas tu empleo y tengas que consumir ahorros cuando tú consumes ahorros y estoy hablando de físico dinero físico que tengas lo siguiente que vas a hacer es liquidar activos líquidos para para simple hecho de comer de comer poder pagar eh, don, la hipoteca si tienes hipoteca o el alquiler para no verte en la calle entonces claro yo entiendo a los Bitcoiners de, y, y estoy de acuerdo con la tecnología es maravillosa, etcétera. Es muy buena por lo que fue creado, es muy bueno. Pero claro, aquí hay un problema y que tú como ciudadano tienes unas condiciones hoy estás bien, pero si sí, mañana colas todo el sistema o hay una guerra y, y no tienes dinero físico, ya no digo ya incluso para escapar del país necesitas vender bitcoin, vas a vender activos. Con lo cual, esto vender, se está vendiendo una ilusión de que teniendo Bitcoin vas a acabar con el gobierno, vas a tal, que no se ajusta a la, a, a la realidad. Yo entiendo que la tecnología es maravillosa, etcétera, estoy de acuerdo, pero aquí hay más, hay más problemas y, y son problemas de la vida real. Estamos en la vida real y el gobierno, yo creo que fíjate que se está subestimando mucho al gobierno, en este caso, a los gobiernos se subestima mucho y ya lo hablamos antes. Los gobiernos son muy creativos a la hora de buscar soluciones. Con lo cual, esto, este, el, ese FOMO que se, está, eh, que se está vendiendo de que esto es, esto es como un que viene a acabar con el sistema, ya veremos. Porque el propio sistema, la propia, la propia debilidad que se habla del sistema, que es imprimir y devaluar de la divisa, es una fortaleza. Una debilidad para nosotros, ¿no? que no podemos como individuos imprimir dinero pero una fortaleza para el que puede imprimir el dinero. ¿Por qué? Porque tú como individuo no puedes imprimir dinero. Un Wall Street y los sí. bancos y el gobierno pueden, con lo cual, si quieren, pueden secuestrar Bitcoin, pueden secuestrar todo el, todo, el, todo el Bitcoin que haya en circulación y al final una tecnología, por muy buena que sea, si tú limitas su uso o lo secuestras y no tiene ninguna utilidad en, en la vida real, por muy buena que sea la tecnología, no se va a usar. Y este es el problema que yo trato de exponer en este caso y el por qué las razones yo estoy en Bitcoin. Sí, yo en ese caso soy un poco más eh, optimista, digamos, con el con el bitcoin que tú, porque creo que realmente si, si tú lo quieres, eh, es inconfiscable por un simple método monetario, ¿no? Es decir, que por mucho que suban el precio, pues tú tienes siempre la potestad de, de quererlo vender o no, y siempre te permite un intercambio peer to peer. Aún así, coincido con muchos de los riesgos que tú has dicho, ¿no? Y otro ejemplo más claro: si se compromete y es la red en algún momento, eh, puede ser, pues, por ejemplo, por un avance de la tecnología, ¿no? si realmente los ordenadores cuando se, se dan toda la criptografía también es verdad que otros sistemas bancarios de contraseñas correrían peligro pero, pero por ejemplo el oro físico no no los activos reales esos no son, inconf son inconfiscables en ese sentido eh, presenta simetría y para mí tiene sentido ahorrar o pa ahorrar parte en bitcoin por qué porque es verdad que es una forma de dinero mucho más duro que, que el, el sistema fiat que ahora tenemos entonces cuando Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy decía oye eh, para todas las empresas no entiendo que no metan parte de su tesorería en bitcoin. Yo estoy de acuerdo totalmente porque es asimetría pura. No tú metes un 1% de tu tesorería ahí, que se compromete la red, va a cero, etcétera, Tu pérdida es muy limitada y conocida. Que no, que realmente el sistema monetario pues sigue devaluándose la moneda, eh, empeora la, la situación, como hemos visto en el caso de Rusia, ¿no? Que te puedan confiscar activos, etcétera. Pues es una cobertura que tú tienes ahí y que realmente te puede dar un rédito mucho más alto, ¿no? Es totalmente un, un rendimiento, como digo, asimétrico. ¿Tiene sentido para la gente que tenga? Eh, sin ser una recomendación de nada, para mí sí, justamente por, por la portabilidad que tiene, las, las propiedades de ser finito inconfiscable, fungible ahora mismo, lo puedes transportar muy fácilmente, etcétera, y te da soberanía individual sobre tu propia riqueza. Tiene sentido tener todo ahí, eh, no es muy arriesgado y entonces ya es una posición especulativa en lugar de, de otra cosa. Eh, pero, ahí sí que concordamos, aunque ya te digo que soy un poco más alcista que tú en el sentido de que pero, creo que, fíjate, que la tecnología. Fíjate, tiene... Albert, que yo creo que incluso soy más alcista que tú, porque sé, yo es, hacemos estudio del sistema. Y sabemos que, que el sistema, fíjate que hablábamos antes, el sistema se encuentra en, en, en dominancia fiscal y en represión financiera. La única situación o un tipo de sistema Ponzi como el que tenemos, el sistema monetario actual, es que la deuda crezca sin parar. Y aparte que lo haga exponencial. Al final, eh, esto es claro, no pensamos de formas, los humanos no pensamos de formas exponencial. Claro, la deuda se va a volver exponencial. Cada vez va a tener que ser crecer y de hecho si lo estamos viendo sobre todo desde fíjate desde 1997 que es cuando empezó a realmente a colapsar el sistema con el problema de las divisas asiáticas y LTCM, long t, long capital eh, ay, nunca me sale bien long management. Eh, no me sale LTCM eh, pues desde eso eh, tú te fijas la deuda va creciendo va creciendo hasta que se está haciendo exponencial se está volviendo se está volviendo se está volviendo parabólica. Porque es que es la única alternativa que le queda al, al sistema si no, fíjate esto que es importante. Y por eso, otra cuestión que a lo mejor se nos pasó a hablar, el tema de la IA. El tema de la IA, que hablan de burbuja, yo no lo veo como una burbuja, realmente puede haber un exceso de valoración ahora mismo o de optimismo, porque se piensa que va a ser a corto plazo la explosión y esto va a requerir más tiempo. Pero fíjate, esto es, es un sistema de, de crecimiento por deuda. Solo puede sostenerse, uno, si tienes demanda de tu deuda, si hay demanda constante de tu deuda, con lo cual, por esto muchas veces, incluso con, de, con Daniel, mi compañero, hablamos de que para Estados Unidos no es un problema, porque tiene constantemente demanda de su deuda cada vez más creciente, o que la productividad aumente. Si la productividad aumenta, tú puedes sostener el crecimiento de la deuda, porque esa es la cuestión, y siempre, incluso que, que ha estado Daniel en la calle, lo hemos hablado. La inflación es más que el diferencial de crecimiento de la productividad con el, con el crecimiento de la deuda. Entonces, si un sistema como este que tenemos necesita un crecimiento de deuda a la misma prácticamente a la misma velocidad que lo que crece la perdón, perdón un crecimiento de productividad prácticamente velocidad similar a lo que crece la deuda. Y esto es lo que necesita, al final un esquema Ponzi es entrar, entrar, entrar para sostenerse. Flujos continuos, entrar, entrando, entrando. Pues esto es, la, es el, el concepto que estamos ahora mismo. Claro, eso va a favorecer un activo como Bitcoin, ya lo dije, que es, que es cobertura de inflación monetaria, crecimiento de deuda, es de dinero. Si la deuda no para de crecer, crece el dinero. Y aquí estamos en, en que estamos en una situación con... De, de, digamos de sistemas complejos que puede crecer el dinero y no haber inflación. Esto es otro, otro tema, otro tema dife diferente: inflación de precios. Me refiero, inflación de precios. Pero claro, eso va a favorecer al Bitcoin. Si yo no soy nada positivo, nada negativo con el Bitcoin, solo que soy negativo. No, no digamos negativo, tengo una crítica a toda la visión de que el Bitcoin es como el nuevo Mesías que va a acabar con el sistema, que va, va a acabar con los gobiernos y a lo mejor. Eh, creo que los gobiernos han demostrado ser mucho más resistentes a, a, a lo que nos pensamos de que pueden hacer caer, caso de España, ya estamos viendo cómo el señor Pedro Sánchez resiste contra viento y marea. A ver si ahora con el escándalo que está pasando no cae, pero esa es la realidad. Al final estamos subestimando a los gobiernos y esto los bitcoins lo hacen mucho de subestimar los gobiernos. Si lo, y, y fíjate que los eh, hablan de yo siempre se centra en el Estado, pero no se centraría tanto en todo el Estado. Me centraría más en los gobiernos. Y este es el problema. Y, y, y mientras, fíjate, que eh, al ver que mientras los gobiernos puedan hacer presupuestos, no se va a arreglar el, el problema. Seguiremos, si, seguiremos teniendo constantemente, constantemente este problema de, de cada vez los gobiernos, y los, los gobiernos, bueno, en este caso los Estados, haciéndose cada vez más grandes, más grandes y eso conlleva un crecimiento de la deuda cada vez más exponencial, más exponencial. Y si eso colapsa, que mucha gente está hablando y por eso los bitcoiners no deberían de, de desear que la deuda colapse, sino todo lo contrario, que se esté hinchando, se esté hinchando porque eso es lo que va a hacer que el bitcoin suba. Si la deuda colapsa, aunque ellos no lo quieran reconocer, si hay un colapso de la deuda que es como un, una deflación monetaria como en el 29, todo va a caer, todos los activos que han son Digamos, entre comillas, derivados de esa deuda que está creciendo, van a colapsar, porque estás en deflación monetaria y todo colapsa. Y entonces tu problema no va a ser tener Bitcoin en, en, en un monedero, tu problema va a ser comer, o que coman tus hijos, o que coma tu familia. Y eso es, fíjate que lo antes lo hablábamos, llevamos décadas en una situación que parece que todo es bonanza, todo es bonanza, todo es maravilloso, pero en algún momento, no lo sé, no lo sabemos, no lo podemos saber, esto puede colapsar y esto es un problema. Que al final ni Bitcoin te va a salvar y a lo mejor te salvan más los activos físicos, que, sí. pues un terreno que puedes tener para cultivar o tener un ganado. Y eso fíjate que no lo pensamos, no, no pensamos en riesgos. Cuando estamos en una situación, como decía Greenspan, de soberanía irracional, no pensamos en riesgos y muchas veces hay que pensar en riesgos. Y fíjate, para, para que veas para que veas mi visión. Yo el activo más valioso, digamos, o la divisa más valiosa la considero el tiempo, ni Bitcoin, ni las acciones, ni nada. Este es, 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 es gastable y una vez lo gastas, no hay manera de recuperarlo. Por eso, por eso yo creo que muchas veces nos falta pensar en, en, en temas de tiempo y, y, y riesgos. Y ya te digo, yo eh, opino igual que tú, incluso soy más positivo por este tem problema de la deuda. Sí, eh, en el caso que, que ahora comentabas, yo creo que además lo has ilustrado bien de decir que siempre es un binomio entre deuda y, y productividad, ¿no? Y por ahí el problema que a nosotros nos falta y por eso Europa también está en la situación que está es justamente este, ¿no? El de la productividad, que es la pata que, que obviamente la, la tecnología en, en un inicio pues ayudó mucho, pero que es la que se ha estancado. Eh, veremos si, si, y esto entiendo que, que por eso también lo traías a su colación, con la inteligencia artificial, justamente se produce un nuevo impulso, una nueva eh, Acelerón, digamos, en esta segunda pata, que es la que podría solventar grandes o una gran parte de, de este problema, porque si no eh, todo lo demás es, es hacer tramas solitario, y dices que no sabemos si colapsará. La historia nos dice que es seguro que sí que va a colapsar. El problema es acertar cuándo y cuáles van a ser las derivadas de eso. Pero es inevitable, o sea, es un sistema que no puede seguir eh, ad infinitum eh, aumentando la deuda y simplemente añadiendo apalancamiento. No, no puede por, por la razón de que la, la productividad no va a ir siempre a la misma velocidad. También los recursos son más escasos. Hay que buscar también más optimizar los recursos. Pero bueno, mientras puede sostenerse. Y fíjate, si, si, y, y yo sé que no es hacer una analogía con siglos pasados, es muy diferente. Bien, es cierto, los niveles de productividad, si te fijas, no han generado. Si estuviéramos en a lo mejor hace dos, dos o tres siglos atrás con lo que estamos haciendo, tendríamos a lo mejor hiperinflación, pero no lo tenemos, porque también la productividad, que nos, a pesar de que nos, yo me quejo, etcétera, también bien es cierto que los. Que las cadenas de suministro productividad mejoraron muchísimo, con lo cual abarataron costes y permitieron pues, que el sistema no colase tampoco por hiperinflación. Si los extrapolamos a siglos atrás, posiblemente hubiéramos ya comido una hiperinflación, pero en ese, es, estamos, digamos, en una situación mucho más, mucho diferente, muy diferente, pero fíjate, eh, si nos, un símil que podemos buscar, aunque no es exactamente, es el colapso en el siglo III de la... De la, del denario en, en Roma, de la divisa de Roma. Claro, aún así con el proceso, con, en, en, con, hablando de, de, del siglo III de, del Imperio Romano, aún así tardó 50 años en colapsar la divisa. Desde que empezó a que colapsó, pasaron 50 años. Es decir, a lo mejor puede colapsar el sistema y ni tú ni yo estemos vivos cuando, cuando, cuando caiga. Esto, claro. Estos procesos, y lo que tú dices, por eso hablábamos antes de que, claro, la, eh, o fuera, que este proceso de ver sistemas monetarios no es para invertir en el corto plazo, pero que sí, sí que es como los procesos geológicos, los procesos ge geológicos de cambio son tan amplios en el tiempo que a veces se hacen imperceptibles. Pero, pero si están, se producen los pues se producen esos procesos de cambios. Evidentemente, esto es un símil que no quiere decir que sea lo mismo, Dios me libre que la gente lo interprete como lo mismo, pero es un símil para entender que también los procesos monetarios pueden puede estar colapsando la divisa. Y sobrevivir 100 años, 200 años, 300 antes de que colapse sí, o las más. Las caídas de los imperios no son sencillas, aunque veas muchos indicadores en el libro este de Dalio que mide 11, ¿no? que es pues, eso, el sistema monetario, es el último, de hecho, en caer. Tienes antes la educación, hay, hay otros, otros indicadores, ¿no? pero no te habla del, del timing, sino de, del proceso en sí. Eh, muchas veces además para que haya un sorpaso ¿no? o, sea, o para que caiga un sistema tiene que haber otro que lo sustituya como referencia hegemónica eh, entonces, claro, por mucho que nosotros veamos indicadores en China mejorando, etcétera, y mucha gente diga la segunda potencia bueno, eh, dar el salto a la primera nadie cede el trono de forma voluntaria puede darse mediante un conflicto eh, no solo una guerra bélica que también pero ya estamos viendo otras formas de guerra tecnológica, económica, etcétera o sea, se está luchando en varios frentes y, y muchas veces sin un conflicto pues no, no se produce la transición ordenada. Y fíjate que en la era de la información, como tenemos internet, que esta es otra cuestión también, que, que fíjate los economistas, como que decía que era, no iba a ningún lado internet, eh, también se equivocan muchísimo, que tenemos mucha información, pero también mucha información que puede estar contaminada. Y esto es, el, estamos, entramos siempre en el sistema complejo, en los sistemas complejos, en el que... Hay información que no la vamos a tener, ni de coña, no lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Y hay mucha información que nos llega está contaminada, porque es intencionada, de, incluso de manipulación de las masas para que vayan en un sentido o en otro. Esto es algo que incluso un premio Nobel como Richard Thaler habla de, en el libro Un pequeño un poco cinto, como ir dando pequeños hacer pequeños cambios progresivos para que la gente no tenga no lo vea no lo no tenga la percepción de que se está produciendo un cambio pero que a largo plazo si, se, si cuando juntas todos esos pequeños esas pequeñas modificaciones de la sobre todo de la conducta de, de los humanos o la sociedad o vas metiendo cambios por, muy, por poco que se aprecien a largo plazo van a ser van a producir un gran cambio esto es un poco la teoría del caos. Un pequeño aleteo de una mariposa en, en Japón puede provocar un tifón en Nueva York, etcétera. Estas historias. Y esto, fíjate que mucho también de en la economía y que no se habla y es importante en la psicología también. En los procesos de inflación hablamos de lo que tú dices, indicadores, etcétera. Pero al final el proceso de inflación tiene un problema digamos, un sistema de, de transmisión o de, de propagación mucho más psicológico de lo que piensa la gente que puede, va a pasar con la inflación, que de, al final de mecanismos económicos. Y, y, y por ejemplo, en la pandemia, un ejemplo claro es el cuando la gente compraba papel higiénico, que no tenía sentido, ni esto salía, ni lo podías ver en indicadores, compraba papel higiénico de forma irracional. Y muchas veces los procesos, sobre todo de cambios o procesos de inflación son irracionales, que son psicológicamente de contagio psicológico. Y esto es importante, y fíjate que lo que tú dices, y esto, tú hablas de rey Dalio, pero a mí hay un libro que a ver si, que, que ahora que incluso está traducido español, que quiero leerlo, que es el Cuarto Giro de Neil Howe. Eso un, es, un, es un libro muy interesante y que tampoco se habla de los ciclos sociales, como una vez que la sociedad se da se, lo que tú hablas del, del dinero que tenemos que es un fraude, que es fraudulento, como la gente se va dando cuenta del fraude, de cómo los políticos y esto es importante entenderlo, que, el, que los políticos prometen cosas y después si la gente se da que se da cuenta de lo que le están prometiendo, no es así, lo están estafando, van a cabrearse y van a querer ir a por cambiar el sistema y estos son mecanismos sociales que también lo que tú dices, son muy fundamentales y lo que tú dices y esto es clave. No empieza a colapsar el sistema por, de forma monetaria, empieza a colapsar por otros síntomas que nos está diciendo que algo va mal en el, sí. el sistema monetario, ya sea educación, etc. Sí, este normalmente acostumbra a ser, de hecho, una de las últimas eh, etapas, el, el colapso de la finanza o de las divisas en este caso. Y, y además, ser divisa hegemónica te da unas ventajas. Eh, que, que se, a veces se, se obvian, ¿no? pero que muchos bienes estén denominados en tu divisa y que tú puedas emitirla a voluntad, pues te permite subsistir crisis de forma mucho más sencilla. Eh, vemos también aquí una tendencia interesante que varios... Estados están por lo menos rellenando parte de sus reservas de oro. No quiere decir que se vaya a volver a migrar a un sistema totalmente vaqueado por oro porque ahora mismo es, es inviable, ¿no? Pero lo que sí que nos indica es que ha habido un aviso para navegantes, para aquellas potencias que no están consideradas o no están dentro del bloque más amigo de Estados Unidos. De decir, oye, cuando estalló el conflicto en, en Rusia ellos tenían muchas reservas en el Banco Central y mucha deuda denominada en divisas que ahora son enemigas o están en el bloque contrario y que han sido congeladas e incluso ahora se habla de apropiárselas, ¿no? De, de expropiarlo y utilizarlo para eh, los fines que, que se deseen en este bloque. Entonces, para otros países que podrían estar en la diana estadounidense en el futuro, como es China o otros, se están creando el nacimiento de un mundo multipolar, ¿no? De del BRICS, etcétera, que no quiere decir que ya vaya a quedar lo mismo de antes de decir, oye, yo soy negativo con la economía, quiere decir que me quede en liquidez, no. Quiere decir esto que el mundo ya vaya a cambiar de golpe, no, pero no. sí que son pequeños datos que te van diciendo que está cambiando por detrás poco a poco cómo como se configuran los núcleos de poder o el mundo. ¿sí? Fíjate, y fíjate, acabas de decir una cosa interesante: que si la propia. Si quieren sostener el, el, el dólar, no deberían hacer eso, porque entonces pierdes, vas a hacer que todo el mundo empiece a desconfiar. Aunque fíjate. Fíjate que, que creo que fue, ahora mismo no, no me acuerdo dónde vi el, el artículo. Fíjate que se hablaba de la desdolarización de China que estaba vendiendo hoy, eh, valores del Tesoro y realmente no está haciendo eso. Lo que está haciendo es comprar otro tipo de valor del Tesoro. Perdón, otra otro, otro valor. Agencias, por ejemplo, agencias de valor, en, denominadas en dólares, con lo cual te dice que cuando tú entras un sistema como, en este caso, el euro dólar, que es todo lo que, todos los dólares que se crean offshore, eh, eso estaría para otro programa para, para, para meternos. Eh, sé que te tienes que ir en breve, pero fíjate, cuando tú te metes en un sistema de, de, como, como, el, como el euro dólar, que, está, que necesita pues, deuda denominada en dólares para poder hacer negocios, es muy difícil salir. Para salir. Prácticamente lo que tú dices, vas a acabar en un conflicto armado o vas a acabar en un, un cambio violento. Con lo cual, y si te fijas, lo vemos a lo largo de la historia: todos los cambios de, de divisa de reserva mundial no han sido pacíficos. Y esto lo, se entronca con el cuarto giro, todos los problemas sociales, incluso con la Revolución Francesa, con, con la guerra de independencia de Estados Unidos, que fue por impuestos, al final no son, no son pacíficos. Y esto es algo que para entender y sobre todo posicionarte en, en el a la hora de invertir Yo aquí no estaba hablando a nadie de no invertir sino a la hora de invertir tener un poco el marco en la situación que estás porque no es lo mismo estar en una situación de paz eh, a nivel mundial que lo que tú dices tener dos bloques tener un, una situación eh, de dos bloques eh, económicos y esto es muy diferente aquí ya estamos en un en un en una situación en una situación muy diferente que no tiene nada que ver con lo que eran hace, 20, dos, siglos, perdón, hace dos décadas o, o incluso hace un siglo. Sí, sí. Eh, esto puede servir a mucha gente para el que nos esté viendo también y quiera coger ideas, porque dices, vale, esto está muy bien para discutir, pero ¿cómo es esto accionable? ¿No? Pues eh, un ejemplo muy claro es justamente aprovechar estos eh, flujos de capital o estas nuevas alianzas que se están dando. Y, y también las empresas que se van a ver beneficiadas. Y pongo un, un ejemplo que, que yo creo que es bastante sencillo pero en, en la guerra una de las guerras principales que está habiendo ahora es desde luego la guerra tecnológica y ahí hemos visto como Estados Unidos pues intenta evitar que China pueda utilizar su, su tecnología en según que chips y, y viceversa ¿no? eh, y, y hablo de este caso porque es una materia prima que yo sigo muy de cerca que es el estaño no sé si tú la, la conoces en profundidad Sí, la conozco pero no lo sigo tampoco de vale. materias, materias primas tampoco sí. estoy tan 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 metido Pues este yo creo que te va a interesar porque mira el estaño es un caso paradigmático porque es una una materia prima que tiene un uso muy concreto o se usa para varias cosas, pero va a ser muy beneficiada tecnológicamente porque es el pegamento, se le llama de los chips, ¿no? Al final se utiliza en las soldaduras de semiconductores y por lo tanto es un material necesario para toda esta revolución tecnológica y si tú quieres tener una supremacía en ese campo. Además, como se usa muy poco porque la soldadura es una parte muy pequeña del coste total del chip, no los grandes productores o en general no son sensibles a aumentos del precio de esta materia prima. Se considera clave porque sin ella y así que es verdad que te quedas eh, muy colgado y entonces en, en los sitios donde realmente se está explotando lo, hay grandes productores, en este caso hablo, pues, por ejemplo, o productores y no solo productores, ¿eh? pero me refiero a grandes países que lo consideran un activo estratégico y pueden pagar cualquier precio. Entonces, se ven adquisiciones que son también agnósticas al precio. Entonces, tú puedes jugar segundas derivadas de esta guerra sin tener que entrar en nada bélico, en nada catastrofista, simplemente viendo, pues, cuáles van a ser los intereses o o los movimientos que van a seguir las, las empresas o los países en este caso, mejor dicho, y ver qué sectores se pueden beneficiar. Sí, pues bastante interesante. Fíjate que, que, el té, que a ver, yo tengo controlado ciertas materias primas, sobre todo petróleo, las que son más de control inflacionario, también miro el cobre, miro el oro, pero lo del estaño no lo conocía. Y eso es también lo que estás diciendo, tiene toda la lógica, es fundamental. Y al final... Quien, quien tenga el control de ciertas materias primas, sobre todo que vamos a un mundo mucho más tecnológico, lo que dices tú inteligencia artificial, van a hacer falta chips, va a hacer falta semiconductores va a ser fundamental y esto es un, tema, es un dato bastante interesante, que fíjate, ahora voy a seguir un poquito más el, el estaño en estos temas y siempre todo lo, todo lo que sea bueno para, para añadir a tu conocimiento es, es fundamental porque bien es cierto que que yo me centro más en el tema monetario, pero esto también es importante. Y son cosas que a lo mejor la gente tampoco le da importancia y al final van a tener una importancia eh, fundamental. Y el cobre también, fíjate, el cobre también para temas de, eh, de tecnológicos y sobre todo electrónicos también va a ser importante. Sí, totalmente lo que dices. Al final, bueno, pues tener más ideas en el radar o, o más cosas para, para estar atentos y, y que van a, van a ser... Pueden tener implicaciones importantes. Esto, si, si quieres, ya en, haremos además más eh, una segunda edición o lo que sea y podemos comentar algunas empresas concretas o lo que sea porque yo creo que, que va a gustar y va a dar ideas a, a los oyentes que tengamos. Y al final, fíjate, todo se interrelaciona. Todo, eh, estos temas, y fíjate que he hecho con Inteligencia Artificial... Y incluso voy a traer aquí a un, a un psicólogo para, o, o psiquiatra para hablar de temas, sobre todo sociales, ¿no? Uh -huh. Y esto es importante entender también que la salud mental es importante para que una sociedad sea productiva. Una sociedad que está deprimida o tiene problemas es mucho menos productiva. Y esto al final impacta. Realmente todo está relacionado. Tú dices que no. Y al final, fíjate, cuando, a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que la economía es aburrida. Bueno, desaburrida porque lo ves, si te explican... Eh, que esto es así a, académico, pues te hace burrido, pero cuando tú empiezas a enlazar eh, el sistema monetario, el eh, que el estaño por esto, que si la, los problemas de salud mental, los, los problemas demográficos, como, como sí. que ese es otro tema de, de China, que va a ser otro tema fundamental, y al final dices, bueno, pues eh, fíjate tú, lo que pensaba que a lo mejor no tenía, ya no, ya no vamos a añadir los extraterrestres, como decía... Como decía Krugman, ¿no? Que para regalar un problema tenía que venir una invasión extraterrestre, ¿no? Eh, esas cosas. Ahí está con lo que tú dices de que es, es realmente una madriguera, ¿no? De que cuando tú te empiezas Uf. a meter... Eh, intelectualmente es muy interesante además tenemos suerte pues que también es lucrativo ¿no? que no simplemente es interesante intelectualmente pero es una pasada y te puedes perder todo lo que tú quieras ¿eh? porque puedes ir profundizando ir de una derivada a otra saltando y, y puedes enterrar todo el tiempo que, que quieras que no te lo acabas Sí, sí, y aparte fíjate que como incluso con el Bitcoin lo puedes relacionar con más cosas que ocurre en la economía, al final todo es lo que digo yo la divisa no es más que el reflejo de, de las interacciones económicas y la economía no es más que las interacciones sociales entre, entre los humanos que componemos la diferente social, sociedad. Y al final, si tenemos una mala economía, indica que la sociedad no está bien, que hay problemas, que sean problemas mentales, problemas de producción, etcétera Pueden haber mil derivadas, como tú dices. Y esto es interesante porque a medida que tú profundizas te van saliendo cosas que a lo mejor ni pensabas y al final van cuadrando van, encu van encuadrando cada vez diferentes eh, piezas del puzzle pero bueno nunca vas a llegar porque como a, a, al, al punto exacto de cómo funciona realmente el puzzle como, porque como te dije estamos en un sistema complejo y hay mucha información que se nos escapa porque es privada y no tenemos acceso y si tuviéramos acceso estaríamos multimillonarios aquí aquí todos ahora mismo pues nada, Albert, que te tienes que ir. Eh, muchas gracias por estar aquí. Nada, encantado. ¿no? Muy interesante, la verdad, la conversación. O sea que muchas gracias por traerme de nuevo, Está. Diego, y, y encantado de haber estado aquí. Y si te apetece en el próximo, que siempre trato de que el primer invitado que venís sea cara a cara, pero si quieres en el próximo también podemos montar un debate con más gente. Sí, tanto. Eh, ya te digo que me quedo con ganas de, de más, de comentar, porque son temas que, que son. Eh, siempre interesantes y además nunca caducan, ¿no? Todo el conocimiento que, que tienes aquí, esto va a ser siempre aplicable, o sea que, que genial, muchas gracias. Y, y sobre todo, que intentar crear debate, no muchos debates que se ponen a discutir aquí, pues sino crear un debate constructivo, que la gente por lo menos que esté viendo esté entretenida y entienda las cosas, aunque puedes no estar de acuerdo con la posición de la otra persona, pero siempre intentar desde el respeto y que la gente entienda. Sí. Y siempre van a salir, pues a lo mejor cosas que tú pensabas que eran así, a lo mejor estabas equivocada y, y, y das marcha atrás y, y en el caso de la otra persona también le puede pasar. Así que nada, Albert, muchas gracias y estás invitado a volver cuando quieras. Genial. Venga, Genial, chao, Albert. Y gracias de recordar que este directo estará disponible para todos, eh, todos los suscriptores tres días después de la emisión en, de este directo. Recordar que tenéis en los enlaces del canal para, para si os interesa toda la información, las ventajas del broker, por si os interesa hacer socio, eh, tenéis el enlace. Y nada, recordar, pues para tener que el, que el canal siga creciendo, sobre todo, siga creciendo, pues suscribiros, eh, eso como mínimo, suscribiros para que siga creciendo, tener pues debates como estos, cada vez van a venir mu mucha gente más interesante, ya veis también las entrevistas en inglés que, hace, que hacemos que son muy, muy interesantes. Y nada, nos vemos el jueves en otro directo que, que espero que también sea, va a, ser, va a ser un directo más con cuatro invitados, eh, ya lo anunciaré por Twitter y, y ya veréis que también va a ser muy interesante. Así que nada, nos vemos el sábado, que tengáis lo que resta de tarde y feliz noche. Venga, hasta luego amigos, chao. to crash